Nezahat, ya deja de llorar, por favor. Nosotros vamos a apoyarte, pero tranquilízate. Risa tiene muy buenos abogados. Ya verás que todo va a mejorar. No estés triste. Ay, sí, que así sea. Comisario, ¿qué va a pasar con él? ¿Cuál fue su decisión? Dígalo. Señora, mire, honestamente el joven no está bien. Lo están operando y está muy grave. Que ese maldito se muera. Dejó traumada, será. Disculpe, señor, pero no entiendo. Se muestra enojado, pero esta no es su familia. Nosotros criamos a esta niña, comisario. Me ha visto siempre como un padre. Mujer, por favor, deja de lamentarte. Sabes que tu esposo limpió su dignidad. Ten, llévala a que se lave la cara. No lo quiero. ¿Cómo lo van a castigar? No merece cadena perpetua. Señora, yo no soy el juez. Y no puedo decidir eso. Se lo acabo de explicar. No hay nada más que pueda hacer. Ven, Fadika. Lo siento, señor. Está bien, no hay problema, comisario. Toma esto, Fadik. Señor, dígame si se quemó, por favor. No me quemé. Fadik, ¿me puedes dar un pañuelo? Hay que mandarlo a la lavandería, a la planta baja. No es necesario, en serio. Oh, señor, oiga, de verdad, le va a quedar una mancha, me da mucha pena. Ya que insiste, está bien, se lo voy a dar. En unas horas lo traigo, vamos. Le va a quedar como nuevo. Claro. Ali, ¿qué te pasa? No tenemos ninguna lavandería. Necesitamos el saco, Fadik. Ahora mándalo al laboratorio. Diles que investigue, Fadik. Tal vez haya cabello, barba o bigote. ¿Tú sospechas que ese hombre es culpable? Así es. Es muy evidente. Será reacción extraño cada vez que está cerca. Yo no había visto. Bueno, solo haz lo que te pido. Está bien. Ya, rápido. Banu era la chica más bella de la clase. Y también inteligente. Lamento mucho lo que pasó. Gracias. Bueno, señora Seida, en ese momento mi mamá tenía un novio. ¿Usted sabe quién era el chico? Claro, recuerdo a su novio. Ferhat algo. No, era Ferit, sí. Me parece que estudiaba en la Facultad de Finanzas. ¿Pero usted recuerda su apellido? Su apellido... Ferit... Ferit Erdem. Estoy segura, Ferit Erdem. Ahora lo recuerdo un poco más. Era un chico popular. En la escuela todos lo conocían. ¿Está segura de lo que está diciendo? Claro que sí, linda. Él acompañaba a Banu a todos lados. Ellos hacían una hermosa pareja. Ellos terminaron un poco después de la universidad. ¿Cuánto tiempo duraron? ¿Usted lo recuerda? Eso no lo sé. Cuando la escuela terminó, cada quien hizo su vida. No volví a ver a Ferit. Pero, no sé, tal vez usted tenga su teléfono o alguna otra información. En ese entonces la comunicación no era tan fácil como ahora. Nadie contaba con celulares. Está bien. Voy a escribirle mi nombre y teléfono y le voy a dejar ese papel. Si recuerda algo, puede llamarme a la hora que sea, ¿de acuerdo? Está bien, lo haré, linda. Muchas gracias. Vamos, perdón por molestarla. Con permiso. Kader, ya por favor sonríe, al menos tenemos un nombre.
Pero, ¿qué tal si lo confundió? Son muchos años, ¿no les parece? Dijo el nombre y nos habló de él. Amiga, no te preocupes. Muy pronto vamos a encontrarlo, ya verás. Meral, yo tengo una pregunta. Dime, Zombie. ¿Es la primera vez que ves a esta mujer? Eso es más que obvio, ¿por qué? Cuando nos recibió te dijo, ven, Meral. Si te acaba de conocer, ¿cómo sabe tu nombre? Ay, Songu, lo sabía porque ya habíamos hablado por teléfono. ¿En serio? ¿Te llamó por videollamada o qué pasó? No, ¿eso qué tiene que ver? La mujer supo quién eras en cuanto te vio. No estoy loca, Meral, dijo tu nombre. Debe ser, ya sabes, ¿cómo no lo pensé? ¿Sabes que en los periódicos siempre publican mis fotografías? ¿Ahí me vio? Eso puede ser. ¿Por eso te reconoció? Así es. Oigan, quiero irme de aquí. Vámonos. Espérenme. Ay, mi teléfono. Creo que lo olvidé adentro. Voy a buscarlo. Espérenme aquí, por favor. Voy a quedarme aquí hasta que abras la puerta. ¿Por qué me gritas? No vengas a tocar mi puerta como si fueras cobrador. ¿Dónde estabas? Te esperé una hora aquí afuera como un completo idiota. Ese no es mi problema. No entiendo por quién me tomas. ¿Soy tu sirvienta? Además, ¿por qué me gritas si acabo de parir? ¡Relájate! Hazte a un lado. No me voy a mover. No puedes pasar. ¿Cómo que no puedo pasar? Esta es mi casa, a un lado. Son instrucciones de Meral, esta ya no es tu casa. Esas fueron sus palabras. Echter no puede pasar, no quiero verlo. Que te quites. Oye, no te atrevas. No puedes pasar, comprende. Es una orden que Meral me dio. No hay marcha atrás. Me encantaría invitarte un café, pero... ¡Qué cómica! ¿Qué pasó? ¿No te gustó? ¿A quién crees que estás corriendo, mujer inútil? La inútil fue tu madre al darte a luz. Deja de provocarme. Sera, no me importa si te enojaste. Si quiero, te voy a provocar. Tengo derecho a vivir aquí porque esta es mi casa. Ya no lo es. Se acabó, Echter. No, no puedes venir. Meral tiene el poder de decidir. Se acabó y mejor no me insistas más. O llamo a la policía. Y si vienen, te van a encerrar por invasión de propiedad. ¿Ah? ¿Invasión de propiedad? ¿De dónde sacas eso? ¡Ábreme! ¡Me mordiste, maldita loca! ¿Sí te dolió? Lo siento, pero tú me obligaste a ceder. Y no regresas jamás. Ay, aquí tengo la llave. Soy un idiota. ¿Por qué perder tiempo con ella? Hiciste bien, gracias. ¿Tu amiga va a volver a buscarme, Meral? No, digo, no lo creo. Ya le dijiste todo lo que sabías. Si quiere volver, tenemos que planear todo lo que voy a contestarle. Así evitamos problemas. Está bien, eso haremos. Me están esperando. Cuídate. ¿Encontraste tu teléfono? Sí, ya lo tengo. Espera. Echter me está llamando. Hay que meternos. Dime qué quieres ahora, Echter. Meral, Sera no me deja pasar. Dice que es su instrucción, ¿es cierto? Así es, yo le dije, ¿por qué? ¿Qué significa eso? ¿Estás echándome? Exactamente. Ya te di todo el dinero que me pediste. Si quieres, quédate en un hotel, pero no me molestes más. Meral, escúchame. Te hice muchos favores. ¿Vas a pagarme así? ¿Me vas a echar? ¿Esperas que te compre una mansión? Haz lo que quieras, no me importa. Lo único que quiero es que dejes de quitarme dinero. Ve a ser parásito de alguien más. ¡Meral!
sacaste de la pobreza y ahora me echas. ¿Eh? Qué descarada. ¿Crees que no puedo entrar? ¿Quién te crees que eres, Meral? He logrado entrar aquí muchas veces en mi vida. No puede ser que hasta cerraste esta ventana. Hola, Héctor. ¿Qué tal? ¿Por qué estás ahí abajo? Por nada. Quiero entrar a la casa por un lugar nuevo. Es que tengo el sueño muy pesado, pero anoche escuché algo que me despertó. No sé si un gato o un ratón. Quería ver si está aquí. ¿Tú cómo has estado? Bueno, bien. Si tienes tiempo, te invito a un café y puedo enseñarte nuestra mansión. Su mansión. Claro. Sí, vamos. Acepto tu invitación. Vamos. ¿Sungul? Amor, ya llegué. Shh. Está bien, señora Cera. Nosotros la esperamos. No llegue tarde. Perfecto, nos vemos. Va a venir, ¿verdad? Claro que sí, Gunei, porque usamos la palabra mágica. Comida y televisión nunca fallan. ¿Crees que se lo perdería? No, ya la conocemos. Mi amor, todo está listo, ¿verdad? Por favor, no hagas tan poca comida. Ya está listo, no te preocupes. De hecho, hice la comida que es la favorita de la señora Cera. Genial. Es verdad, casi se me olvida. Toma las bolsas. ¿Qué vas a hacer? No te diré, es una sorpresa. Pero te puedo asegurar que va a ser la cereza de nuestro pastel. Gunei, tal vez no deberíamos exagerar tanto. Nos podría salir mal. Ni lo digas, Ungul. Cera debe tener su merecido. Va a funcionar. Tienes razón. Por sus groserías y malos tratos se merece nuestra venganza. ¿Así es? Ahora tú ve a la cocina y yo voy a preparar mi sorpresa. La oficina de Meral parece de niños comparada con la de nosotros, ¿verdad? Bueno, no estoy muy seguro. No sé, no he podido comparar las medidas, Tefi. Pero es cierto, un clavado y ya estás del otro lado de la piscina. Ay, perdón, sé que es tu casa, discúlpame, pero para mí nuestra mansión es la más linda que existe en toda nuestra cuadra. Mamá quisiera comenzar una remodelación, pero yo creo que no es necesario. Desde que llegué aquí, esta niña habla de todo lo que tiene. Ya no la quiero escuchar. El chico que limpia la piscina dijo algo que es muy cierto. Esta piscina es la más grande. ¿Qué tal si meto su cabeza en la piscina y así se calla? Ya me quedó claro. Entiendo que es muy adinerada. Es una chica aburrida, pero su cara es hermosa. Se ve que tiene mucho dinero. Y yo estoy en la quiebra. Ya tengo una nueva meta. Casarme con ella y volverme millonario. Mis amigos y yo planeamos ir de viaje y esquiar en Suiza cuando llegue el invierno, pero no me gustan mucho los deportes extremos. Daphne, hermosa, ¿qué harás mañana? Yo nada. Qué bien. Oigan, chicos, ¿cómo vamos a hacer esto? Al menos hubiéramos hecho un ensayo antes. Me siento ansiosa, tengo miedo, nunca he sido buena para engañar. Señorita Feride, por favor, ustedes confíen en mí. Esto va a funcionar, vamos a lograrlo. ¿Seguro? ¡Claro! ¡Ya llegó! Shh, silencio, voy a abrir la puerta. ¿Qué haremos? Silencio, silencio. ¡Qué gusto me da verlas! ¿Qué tal? Mira, niña,
¿Ya se durmió? Llévala a tu cuarto. Oh, aquí también están ustedes. ¿Las chicas también vendrán? Porque creí que iba a ser una cena familiar, pero ya vi que no. No, ellas no vienen. Esta es nuestra fiesta. Es privada. Ah, ¡qué genial! Bienvenida, señora. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo estás? Estoy muy bien, bienvenida. ¡Qué amable! Bueno, ya que estamos todos, vamos a sentarnos, ¿no? A comer. Claro, ya tengo hambre. ¡Ah, profesor! Usted no debería sentarse ahí. Siéntese junto a su esposa mejor. Señora Sara, esa silla es para usted. ¿Mía? ¿Para mí? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Me picó! ¡Ay! ¡Algo se me enterró! Alfiler. ¿Querían mandarme al hospital? ¡Crueles! Ni lo diga, señora Cera. ¿Cómo se le ocurre? Cosí la camisa de Bunay y se me olvidó el alfiler. Lo voy a guardar. ¿Le duele mucho? ¿Que si duele? ¿Tú qué crees? ¿Me quieres hacer enojar, verdad? Mi trasero es muy sensible. Vaya, y fue justo antes de cenar. Ay, Sungulay, amor. Sungul, ¿qué es eso? ¿Detergente diluido en consomé? Hoy es mi día de desintoxicación. Sungul es muy lindo y me preparó el menú que debo comer hoy. Muchas gracias, mi niña. Buen provecho. ¿Pero a nosotras por qué? ¿No se le antoja? Todo es saludable. ¿Cómo saludable? La carne es mejor. No tienes kebab, Songul. ¿Me preparaste unas costillas? Yo no puedo comer ese caldo. Además, mi alimentación es mejor. ¿Esto qué es? La única opción es sopa o vegetales, señora Cera. Páseme su plato. Le voy a servir. A mí sírveme poco. No tengo hambre. ¿Qué es eso? ¿Por qué todo es verde? ¿Puedes creerlo, Selden? Puras verduras. Está bien, ya es suficiente. ¿Soy un cordero o qué? Parece que voy a pastar. ¡Qué asco! Hombre, no comas eso. Oh, bueno, si quieres. Come todo, mi amor. Claro que sí, mi cielo. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, señora Cera, y para todos los demás. Buen provecho. Sí. Buen provecho. Come. Te lo advertí. Me encantó. Sabe horrible. Horrible. Cómetela. ¿Por qué no me llamaste? Estás lastimada. No importa, no me duele. Además, lo tenía preparado antes de que llegaras. Gracias. Vine para ver el partido con Toprak, pero... Enciende la televisión, Ali. Ah, no, no. Estoy bien. Busra está estudiando, no hay que molestarla. Cierto. ¿Cómo que no es 35? ¿Son matemáticas? Sí, claro. ¿Qué tal los ejercicios? Iba bien hasta este último.
¿Tu respuesta no está bien? No. Si quieres, yo te puedo ayudar. Soy experto en las matemáticas. Sí, quiero, por favor. Pero ese es el más difícil. Ya lo intentamos mil veces y no podemos. A mí será muy fácil. Estoy acostumbrado. A continuación, multiplica el número de 3 veces más 6 menos 1. Hambre feroz, de verdad. Deberían hacerme un sándwich con queso y salami. No tenemos salami, disculpe. Si no tienes salami, ponle otra cosa. Tomate o lo que tengas. Ay, también prepara un poco de té. Bien, ya voy, señora Cera. Muy bien, cámbiale. Mi programa ya va a empezar. Cera, hay un juego y es importante. No puede ser más importante que mi telenovela. No seas ridículo, por favor. Cera, la veré después. Mira el juego, ya comenzó. ¿Cuánto dura esa cosa? ¿Están peleando o qué hacen? No, fue una falta. Ese tipo le cometió una falta. ¿Se están diciendo groserías o qué? Eso es violencia. No es nada grave. Están enojados. Es parte del fútbol. ¿Pero cuántos hay en cada equipo? ¿Y si todos se pelean? Son 11 en un equipo y 11 en el equipo contrario. Oye, ¿a poco el fútbol también se juega en el invierno? Sí.
¿Pero no se enferman, pobrecitos? A ver, Sera, están corriendo, por eso no tienen frío. Y corren como caballos. Sí, sí, así es. Sí. ¿Y si hay mucho lodo, qué hacen? Sí, hay lodo, todo se ensucia. Mira, todavía no entiendo el partido. Veo dos cosas cuadradas. Hay una de cada lado, una está... Una... Hay una en cada extremo. ¿Qué? ¿Cómo se llaman? Portería. Portería. ¿Cómo saben hacia dónde debe tirar cada equipo? Eso me confunde. Por sus uniformes, señora. Mire, amarillo y rojo, Gostepe. Y el otro de otro color, las camisas. ¿Quién les dice qué deben hacer? ¿Quién les pone los puntos? Es la Federación de Fútbol. La Federación. Vaya, Tomba, que ese partido está confuso. Señora, si observa, va a entenderlo todo, créame. Oye, esto es difícil de entender, pero me está gustando. Tráeme botana. ¿Cuándo van a empezar a jugar? ¿Pelean todo el tiempo? Eso es ambición, es el deporte, la furia. Es un pecado. Grave. ¡Allá está muy vacío! ¡Hasta parece que van de vacaciones! ¡Corre! 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 ¡Puedes tirarla! ¡Corre! ¡Corre! ¡Idiota! ¡Muévete! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Ya, patea ese balón! No sé por qué te apagan. ¡Corre! ¡Ve detrás del balón! Señora Cera, el té se le va a enfriar. ¡Ay! ¿Y qué me importa el té? ¡Eres un tonto! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Pásalo! ¡Corre! ¡Vamos, rápido! ¡Corre! ¡Vas a hacer que me dé un infarto! ¡Había una oportunidad de gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sigue! ¡Eso es! ¡Gol! 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 No, no, no. Cera, levantaron el banderín de fuera de juego. ¿Por qué levantó el banderín? ¡Yo vi gol! ¡A mí no me pueden engañar! ¡Gol! ¡Gol! ¡No fue gol, señora Cera! ¡Eso dijo el árbitro! ¡Él es el que decide, no usted! No fue gol. Dile que no fue gol. Explícale. ¡Gol! ¡Que sí fue gol! ¡Yo vi el balón entrar en la portería contraria! Señora, el árbitro lo anuló, no hubo gol. Pero vamos a anotar. Lo haremos. ¡Oh! ¡Anotar! ¡Vamos! ¡Anotar! ¡Vamos! ¡A buscar la victoria! ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo allá? Oh, eso no vale. Eso sí es fuera sí, de juego. Lo sé, lo va a marcar. ¡Pase a la portería! ¡Corre! ¡Le metió el pie! ¡Tú, maldito tramposo! ¿Por qué ese hombre está lastimando a nuestro chico? ¡Haz algo, árbitro! ¡Eso no está bien! ¡Eso ya no es fútbol! ¡Oye, reacciona! ¡Oh! ¿Qué pasó allá? ¡Penalti! 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 ¡Márcalo ya! ¡Fue penalti! ¡Penalti! ¡No! Oiga, espérame, tengo que matar. No quiero ver. ¿Qué pasó? Mira, es que yo... no veo en la televisión hasta que pase el penalti. Nos da buena suerte. Está bien, de acuerdo. Feride, ¿qué pasa? Feride, explícame, por favor. ¿Quién va a tirar el penal? ¿Quién va a tirar? Dime. ¿Qué más quieras, Songul? Dime qué pasa, por favor. Si metemos el gol, va a ser muy Feride, importante. Feride, por favor. Por favor. ¿Quién lo va a hacer, Feride? ¡Solo diga! ¡Háblame! ¿A dónde va el balón? ¡Hable! ¡No! Que me invitase a tu casa. ¡Esto me cambió la vida! ¡Amo el fútbol! ¡Vamos! ¡Rojo! ¡Con amarillo! ¡Rojo! ¡Con amarillo! ¡Amarillo! ¡Gostepe! ¡Amarillo! ¡Gostepe! ¡Campeones! ¡Gostepe! ¡Campeones! Ven aquí. ¡Abrázame! ¡El fútbol! ¡El fútbol! ¿Qué estás haciendo en mi casa? ¿Y cómo lograste entrar? Pues conozco cada ventana. Yo crecí aquí. Siéntate un momento. Ya lárgate de mi casa, fuera.
Por favor, escucha a tu tío. Siéntate, hazme caso. Tenemos que hablar. Te quiero decir que tengo un plan de 2 semanas. Voy a comenzar mi propio negocio, pero mientras tanto, vas a dejar que me quede aquí. Y como bien sabes, también voy a necesitar... Si lo piensas, no tengo por qué ayudarte. Haz lo que quieras. No te vas a quedar. ¿Por qué cada vez que intento hablar contigo terminas alterada y gritándome? Mira, en 2 semanas voy a desaparecer de tu vida. Por fin nos vamos a olvidar. Va a ser el final. No nos volveremos a ver y tampoco te voy a seguir chantajeando con tu pasado, Meral. Mi pasado no guarda ningún secreto. Oh. Si eso dices. Todos escondemos algo, Meral. Espera. ¿Me estás amenazando de nuevo? ¿Cómo te atreves? No es amenaza. Yo no hago eso. No sé por qué lo preguntas. Tan solo si tienes un poco de lógica, vas a entenderme. Por la memoria de mi querido tío difunto, ayúdame y velo como una buena obra, una caridad. Pero 2 semanas, ¿entendido? Después de eso, quiero que te vayas para siempre y que no te vuelva a ver. Nunca. Jamás. Solo nos llamaremos si nos extrañamos. Está bien. Te voy a decir que sí por mi abuelo. Pero después de eso, no te daré ni un centavo. ¿Está bien? Vamos a jugar cartas. ¿Apostamos por 1 semana más? ¿Conoces algún juego? Oh. Ustedes solo juegan en sus celulares, ¿no es cierto? ¿Qué haces, Kader? ¿Recuerdas que te dije que encontramos una amiga de mi mamá? Ella nos dio un nombre importante, Ferit Erdem. Pero no tengo cómo encontrarlo, no está en las redes sociales ni nada. Es un académico. Encontré a su prima y le mandé un mensaje a ver qué dice. ¿Entonces crees que ese hombre puede ser tu papá? Es posible, Semre. Ya me respondió. Aceptó que nos viéramos. Nos vamos a conocer. Buena suerte. ¡Qué emoción! Jefe, hablé al laboratorio. Es muy pronto para tomar una prueba de ADN a ese bebé. ¿Y cuánto tiempo más tenemos que esperar? Quizás en 3 o 4 semanas, no sabe. No contamos con tanto. Ven conmigo. ¿A dónde vamos? Me gustaría que me respondiera. ¿Te parece si nos sentamos allá? Claro. Oye, muchas gracias por hacerte el tiempo para hablar conmigo. Esto significa mucho para mí. No agradezcas. El mensaje decía que era algo relacionado con tu papá. ¿Pero qué tiene que ver conmigo? No comprendo. Bueno, voy a explicártelo así. Vi una de tus publicaciones en el Facebook. Compartiste uno de los artículos de tu primo. Ah, sí, lo escribió un primo lejano. Ese primo tuyo fue el novio de mi mamá en la universidad. Ah, entonces tú piensas que tu padre es mi primo. Sí, eso es muy probable. Pero primero tenemos que vernos y hablar y luego hacer la prueba. Tenemos que hacer todo para confirmarlo. Pero me ayudaría mucho si me das un número. Lo tenía, pero ya no lo puedo localizar. ¿Por qué cambió de número? Él falleció en un accidente de tránsito el año pasado. ¿Y falleció? Escucha. Sé que tal vez no quieras escuchar esto. Pero si sigues sin hablar, todo va a terminar muy mal, Serap. Tu papá fue arrestado. Kenan lucha por su vida. Serap. Yo no quería que esto pasara. Lo sé, Linda, lo entiendo. Pero tienes que decirnos. ¿Quién te hizo esto, Serap?
quién fue, no debes tener miedo. Serap. Risa lo hizo, ¿no? No, no lo hizo él. Serap. Mira, de solo escuchar su nombre te pones nerviosa. ¿Risa te hizo daño? Confía en mí, por favor. Mira, Serap. Tenemos una muestra de su cabello. Si el ADN coincide con el del bebé, entonces fue él. Tarde o temprano lo vamos a descubrir. Pero es mejor que nos ayudes. Por tu seguridad. Y para que te podamos cuidar. Risa lo hizo. Las dos familias nos reuníamos siempre. Pero él siempre me veía muy extraño. Me hacía sentir muy incómoda. No pude hacer nada porque es el patrón de mi papá. Mi mamá había ido con la señora Aiten. Y él llegó. Iba a ver a mi papá en la casa. Y me dijo... Puedo esperar a tu padre adentro contigo. Se metió y... Está bien, tranquila. Ya no llores. Cálmate, linda. Está bien. Ahora estás a salvo. Me dijo que no le dijera a nadie. Que si lo hacía iba a matar a mi papá. Yo tenía mucho miedo. Creí que iba a hacerle daño, por eso no se los dije. Ojalá les hubiera dicho antes, por mi culpa está preso. ¡Es mi culpa! No llores, nada de esto es tu culpa. Sabes que no fue por ti. Fadik, llama a nuestro equipo. Que vayan con el fiscal por una orden de arresto. Está bien. Defne, cariño, voy al hospital a visitar a Serkan. Iba a decirte que vinieras, pero creo que tienes otros planes, ¿no? ¿A dónde irás? Es que voy a ver a un chico, madre. ¿Vas a ver a un chico porque es tu nueva conquista, mi niña? ¿Así le decían en tus tiempos? Entonces sí es una conquista. ¿Y quién es él? ¿Cuándo se conocieron? Bueno, lo conocí hace varios meses. La verdad, siempre me gustó. Y me confesó que yo también a él. Deberías verlo, es muy carismático. Y antes de que me preguntes, tiene dinero. No es pobre como esa tal Semre. Tampoco es huérfano. ¿Y cuántos años tiene? ¿Es de mi edad? Bueno, tal vez es unos años más grande que yo. De acuerdo, mi niña, está bien. ¿Él va a venir a buscarte? Uh-huh. Ah, voy a esperar para que me lo presentes. Ay, mamá, ¿estás loca? ¿No puedo decirle que lo quieres conocer en el primer día o quieres que se asuste? En algunas semanas te lo voy a presentar, pero hoy no me arruines los planes, por favor. Sí, está bien, como tú quieras. Lo conoceré después. Ay, oh, mi tesoro. Hemos vivido días difíciles. Tú también mereces ser feliz. Ve y diviértete, hija. Sí, mamá. Te ves muy hermosa. Muchas gracias.